Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, el gusto de saludarlos. Acá estamos como siempre por el 5 del Supercanal, por Cadena 3, en una nueva entrega informativa de Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano. Guille, ¿cómo buenas noches, estamos? Daniel, buenas noches a todos nuestros televidentes y bienvenidos a los 60 minutos con la información más destacada de esta jornada. ¿Cómo la trató este día? ¿Bien? Bien, muy bien, tranquilo. ¿Usted? Bien, bien, como siempre, con mucho trabajo. Por suerte. Sí, por suerte. Acá también trabajaron mucho el ingeniero Olivo. Sí, todos. Gran equipo. Hoy va a estar con nosotros, ¿quién? El doctor Ricardo Vega, como cada jueves, Daniel, con la columna de salud y un tema seguramente interesante, como todos los que tocamos en su columna. Muy bien, comenzamos a desarrollar el material informativo. Tiene que ver con esta noticia ya, que tiene 84 días de paro. Estamos hablando de los docentes universitarios. Fracasó hoy la reunión que se iba a desarrollar en esta jornada para tratar de destrabar este conflicto que, como decía recién, ya tiene más de 80 días. No asistió Adyun a esta reunión. La palabra del doctor Rodolfo Burgo, secretario de la UNT. Esta ha sido una nueva instancia de la conciliación obligatoria que rige la universidad desde el día 6 de este mes. Lamentablemente, nuevamente, la contraparte gremial no ha asistido hoy, así que, bueno, ha sido nuevamente una extensa reunión acerca de todos los esfuerzos que viene haciendo la universidad por solucionar este conflicto, y en el que, además, bueno, hemos pedido que formalmente se constate de que no se está acatando la conciliación obligatoria, es decir, que sea la propia autoridad de aplicación la que constate que no hay un cumplimiento de la conciliación obligatoria que se ha dictado. Hemos charlado sobre ese tema con el señor secretario de Trabajo y con los delegados del Ministerio de Trabajo de la Nación. Está el delegado regional del Ministerio de la Nación, el ingeniero Seriani, y la licenciada Rubiol. Hemos preferido que se constate que no hay un cumplimiento efectivo de la conciliación obligatoria. ¿Qué va a pasar con alguien? ¿Va a ser sancionado? Me parece que eso yo ya le he dicho, en aras de un diálogo y de la solución del conflicto. Yo no quiero aparecer apercibiendo a una contraparte con la que me quiero sentar a discutir y sustancialmente acordar algo. ¿Hay una próxima reunión? Creo que le pregunten en todo caso esa herramienta a quien corresponde, que es la autoridad del trabajo. Sí, hemos convocado la secretaría, una vez dando muestra más de que nosotros queremos sentarnos a conciliar. Digamos, hemos pedido otro cuarto intermedio. La conciliación obligatoria todavía está rigiendo, así que la próxima semana nos volvemos a juntar. Doctor, ¿hay un presentado algún hecho de que el gremio no se allana lo que las disposiciones legales competen para estos casos? Bueno, eso es algo que, insisto, yo en aras de tratar de mantener, queremos reanudar todos los diálogos con Adyun para seguir pensando en un acuerdo sustancial. Ustedes saben que hasta ahora la dificultad ha sido que sobre la agenda que venimos tratando muchas veces aparecen nuevos temas, pero bueno, nos vamos a sentar todas las veces que haga falta para tratar de tener un acuerdo. Con respecto a la actitud del gremio, me parece que eso le tienen que preguntar al gremio. Aquí hay una ley de la nación y hay una instancia obligatoria de conciliación que no se está respetando. ¿Había circulado de sentarse a dialogar después de los acontecimientos de ayer, doctor? Yo creo que no ayudan en nada. Me parece que en ese sentido una institución educativa como la universidad tiene que hacer un repudio enérgico a cualquier acto de violencia. Mire, yo la verdad creo que eso no ayuda para nada, creo que nos hace retroceder muchísimos casilleros. Hay que pensar en que aquí hay que tener una solución real del conflicto del fondo. Lo que nosotros, estas instancias institucionales de diálogo en la Secretaría de Trabajo, es para tratar de también que haya un tercero entre las partes. Evidentemente las partes no venimos gestionando bien este conflicto porque no estamos arribando a una solución, necesitamos a alguien que nos ayude. Bueno, si esas instancias no aparecen, cumplidas, no está en nuestra parte. Nosotros vamos a redoblar todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo que permita solucionar este conflicto. Muy bien, y en referencia también a este tema, vamos a compartir ahora la palabra del secretario Roberto Jiménez, quien habló al respecto, como así también reiteró las críticas hacia Adyun por no haberse presentado en esta mesa de diálogo. Hasta aquí no se ha conseguido el objetivo que estamos buscando todos, naturalmente, pero bueno, seguimos trabajando. Hoy no, tampoco se ha presentado Adyun, la conciliación sigue en su instancia, vamos a hacer una nueva reunión, siempre buscando el objetivo final, que es que se normalicen las clases y que las actividades vuelvan totalmente a su normalidad. Si ustedes me permiten, yo quisiera hacer una aclaración.
Yo, el lunes tuvimos una reunión, yo me brindé para que todos ustedes más o menos escuchen lo que había pasado, cómo se había desarrollado la reunión. Y lamentablemente la Gaceta tomó mal una información, una declaración que yo dije. Yo en ningún momento he calificado la medida, si era legal o era ilegal, porque no me corresponde a mí y no le corresponde a la Secretaría, no era el ámbito para calificar una medida. De todas maneras, ustedes saben, yo nunca estuve diciendo que era que fue legal. Sin embargo, el martes en el diario aparece una información como que el secretario de Trabajo dice que la medida era legal. Totalmente, una información totalmente equivocada. Entonces, ¿usted cómo califica esto que está ocurriendo? Administrativamente yo no la puedo calificar, pero estoy lógicamente diciendo, por todos los medios también lo dije, hay un incumplimiento de ADIUN, de no asistir a la conciliación obligatoria. ADIUN está en falta y va a ser sancionada como corresponde económicamente. ¿Hasta cuándo se puede esperar o hasta cuándo se puede seguir citando a ADIUN para participar de estos? Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a recibirlos, casualmente a las próximas reuniones para eso, para que busquemos la forma de que se arrimen a la mesa de las negociaciones, porque ellos no pueden persistir en esta actitud, porque con esta actitud la verdad que no están conduciéndose a ningún lado y lo único que están haciendo es perjudicando a un montón de gente que está involucrada en esto, desde los alumnos, docentes, en fin. Yo creo que esta situación, esta actitud del gremio no está dejando mucho que desear realmente, porque hay que respetar por sobre todas las cosas a las instituciones, y aquí está el Ministerio de Trabajo, está la Secretaría de Trabajo convocando a las audiencias y él no están asistiendo. Así teniendo que... en cuenta que el conflicto ya lleva casi 3 meses, ¿cuánto tiempo más va a durar este marco de conciliación y se va a seguir invitando a ADIUN? Nosotros tenemos como fecha límite el día 28, ahí terminaría la conciliación y bueno, veremos qué es lo que pasa. De todas maneras, las sanciones las tenemos que aplicar. También tenemos la palabra del dirigente Oscar Pavetti. Reiteramos, ADIUN no fue a esta reunión de conciliación. Ellos ratificaron la medida de fuerza y manifiestan que esto es una maniobra política entre la rectora y el gobierno provincial. Primero, mostrar la solidaridad con los estudiantes que ayer tienen el rectorado tomado y fueron asaltados por un grupo de no docentes que practicó todo tipo de violencia contra de ellos. Ha sido ya repudiado por nuestra asociación y aparte mostramos la solidaridad con nuestra presencia acá. También tenemos que repudiar el repudio de la señora rectora, que lo he leído hoy. No es inconcebible que repudie un hecho de violencia cuando ella misma lo ha generado, el hecho de violencia, porque sus empleados no tenían los brazos cruzados, sino que golpeaban a los estudiantes, y para eso hay evidencia gráfica, videos de todo tipo que muestran cuál ha sido el verdadero accionar. Entonces no puede soslayar su responsabilidad y decir únicamente que repudie la violencia, si la violencia la ha generado ella con la orden que le ha dado los no docentes. Y al mismo tiempo, la reunión que finalizó recién en la Secretaría de Trabajo, los vuelven a convocar a ustedes y dice que estas convocatorias van a ser hasta el 28 porque la intención es dialogar. No, la intención de ellos es llevarnos a una conciliación obligatoria para que el paro se levante y quede derrotada nuestra lucha. Eso no implica una vía de diálogo de ninguna manera, no implica negociaciones porque no se ofrece nada, solo implica una encerrona que tiene que ver con una maniobra política del gobernador Alperovich con la rectora. Y demuestra una vez más que no le interesa el diálogo. Sabe toda la comunidad universitaria y la sociedad en general que nosotros tenemos pendiente un diálogo con el rectorado, el cual hizo un pequeño ofrecimiento que ha sido rechazado por la asamblea del día martes, y estamos todavía a la espera que nos confirmen qué hora y en qué lugar podemos continuar esas negociaciones. Le queremos... La intención es volver a sentarse con el rectorado, extraoficialmente, como se viene discutiendo ahora. No es tan extraoficial, porque nosotros lo decimos. Nosotros creemos en que las reuniones de las partes, en forma voluntaria, conducen a la solución. Esta imposición de una secretaría de la provincia no conduce absolutamente a nada, es para enfrentarnos nada más, es para someternos a una presión que nosotros a esta altura del partido, después de 80 días, nos parece inaceptable, por supuesto. ¿Qué van a hacer si hay una reunión? ¿Se sientan entonces?
Estamos esperando convenir una hora y el lugar para seguir las negociaciones con la universidad. Hasta tanto, el paro sigue por tiempo indeterminado, ¿está definido cuándo hay una nueva asamblea? Y sin duda, porque la asamblea del día martes ha sido muy numerosa y ha ratificado el paro, así que seguimos. La próxima asamblea es el martes que viene en la Facultad de Arquitectura a las 9 de la mañana. Y con el mismo temario, más lo que pueda suceder o surgir de la mesa de negociación que estamos encarando con la universidad. Y tal como lo aseguraba el dirigente de ADIUN, el rectorado continúa tomado por los estudiantes, lo cual impide la realización de las tareas cotidianas, entre ellas, por ejemplo, la liquidación de haberes. Sobre este tema dialogamos con Leandro Díaz, quien explica más a fondo cuál es la situación que se está viviendo. Desgraciadamente, la liquidación de haberes no se está pudiendo llevar a cabo. Es un proceso bastante largo y complejo que lleva su tiempo y requiere la participación de muchos empleados. Yo he comunicado a la señora rectora que de persistir esta situación de no poder acceder todos los empleados de la dirección de haberes, de la dirección de personal, de la dirección de informática a sus lugares de trabajo donde están la documentación y donde están los equipos para permitir una correcta carga, no se podrá liquidar en tiempo y forma los salarios del mes de agosto. ¿Esto significa un retraso en el pago? Sí, estamos procurando, tenemos una pequeña ventana de tiempo, que es un plazo muy exiguo, para que si esto se levantara, pudiendo trabajar esta gente, inclusive los fines de semana, este feriado que tenemos, y en horas adicionales, que normalmente trabajan mañana y tarde para llegar a tiempo, podríamos estar llegando. Pero de no levantarse este bloqueo al acceso de los trabajadores y de los funcionarios, creo que realmente no podremos llegar a buen puerto. Precisamente, ¿cuál es el límite de tiempo que ustedes necesitan para poder hacer esta tarea regularmente? Bueno, nosotros si no empezamos mañana con muchas de las tareas, estamos con serias complicaciones. El día lunes es un día que es feriado, pero estaríamos dispuestos digamos, hay gente que se ha mostrado predispuesta a trabajar inclusive ese día, si es que se permite el acceso, para poder tratar de llegar dentro del plazo legal que nos exige. ¿Qué cantidad de personas estarían perjudicadas con esta situación? Y la totalidad de los empleados de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Hablamos de docentes y no docentes? Docentes y no docentes, porque todos, exactamente. Docentes que trabajan y no docentes que también están prestando servicios. Muy bien, continuamos con más información, cambiamos de tema, tiene que ver con un reclamo, en este caso de trabajadores de la AFIP, cortaron el tránsito hoy en calle 24 de septiembre. Mateo, esta protesta es de que al mes de agosto todavía el gremio de la AFIP no logró firmar con Echegaray la paritaria salarial para el 2014, excluyéndonos del aumento que fuera dispuesto oportunamente y por el mes de mayo entre el Poder Ejecutivo y que fue firmado con el Frente de Gremio Estatal. ¿Cuál es la medida de fuerza que están imponiendo a ustedes? Y nosotros esta semana comenzamos con una jornada de esclarecimiento en donde no tan solo fuimos a los medios con solicitadas, sino que estamos haciendo entrega de volante y el día de hoy hay un corte de calle y un corte de atención al público también desde el mediodía, en donde queremos manifestar que la protesta comienza a partir de que durante mayo se firma el aumento con el Frente de Gremios Estatales. Durante junio todos los gremios fueron acordando con sus administradores ese aumento, como fue el PAMI, como fue el ANSE y todos los organismos estatales, y quedando nosotros excluidos hasta la fecha. Como nosotros veíamos de que Echegaray tenía esta actitud dilatoria y nos estaba engañando y no firmaba, fuimos al Ministerio de Trabajo, hicimos la denuncia correspondiente, convocaron al Ministerio de Trabajo a los efectos de que se llegue a un acuerdo, y en esa oportunidad
Chegaray reconoció su intención de dejarnos sin aumento. A partir de ahí comenzamos con esta medida que entendemos que se irá incrementando con el correr del tiempo. ¿Cuál es el motivo principal que esgrime Chegaray para dejarlos afuera a ustedes? La verdad que no entendemos qué es lo que quiere Chegaray. Entendemos que el dinero está, por eso nosotros le preguntamos qué hiciste con la plata del aumento salarial. Entendemos de que en época de inflación, más aún necesitamos una recomposición salarial, y nuestro último ingreso, aumento salarial, fue la paritaria del 2013. Así que la verdad que no sabemos. Chegaray, en todas las oportunidades, todas las situaciones de diálogo, en donde nosotros como entidad gremial nos sentamos a discutir con él, nunca nos dio una respuesta válida para poder entender cuál es el esfuerzo que nos pide. Y si nosotros al día de hoy consideramos que somos 17.000 trabajadores, lo único excluido de una paritaria de todos los trabajadores estatales, y seguramente va a tener que explicar bastante, porque yo no se lo voy a entender. Donde también hubo reclamos por parte de los trabajadores en el día de hoy fue en Gasnor. Esta problemática se extiende también a las provincias de Salta y Jujuy y todavía no hay ningún acuerdo. Pudimos dialogar con ellos y sobre el conflicto esto nos decían. Nosotros acabamos de llegar de Salta. Como todo el mundo sabe, la empresa Gasnor abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Nosotros somos del gremio de Salta, estamos apoyando la medida, obviamente, porque también nos interesa a nosotros, tanto a los empleados de Jujuy también. Así que vinimos con gente de Jujuy para apoyar esto. Lo único que estamos pidiendo es una recomposición salarial, que la venimos necesitando desde hace 12 años, porque la empresa esta no tenía tarifas, y ahora que le dieron tarifas, nosotros necesitamos una recomposición salarial, porque los salarios de nosotros son muy, pero muy bajos, no nos alcanza, llegamos a 5.000, 6.000 pesos en algunos casos de la gente que está ingresando. ¿El paro es regional ya? El paro es regional, sí, totalmente regional. En Jujuy está totalmente cerrado, hay dos personas nada más que son los guardias que están atendiendo, en Salta lo mismo y en Santiago también. ¿Qué tipo de aumento están esperando? Bueno, nosotros estamos detrás de una recomposición salarial, como les decía recién, para que, bueno, los empleados de Gasnor puedan cobrar un sueldo digno. ¿De cuánto? Bueno, nosotros estamos pugnando por un sueldo mínimo de 10.000 pesos para los empleados. ¿Sí? Ahora, el martes van a tomar las medidas de van a levantar las medidas de fuerza, por más de que no haya un acuerdo ante el salario que están pidiendo. Bueno, la idea de nosotros es siempre tener una posición negociadora, así que bueno, después que termine esto, el martes vamos a levantar para ver si llegamos a algún acuerdo, si la empresa accede a alguno de los pedidos que nos vienen prometiendo hace tantos años. En cuanto a lo que me interesa, que lo salarial y el convenio, no hay nada. Solamente fuimos a ser notificados por la Secretaría de Trabajo, que es una cuestión normal que ellos vinieron a tomar conocimiento de la medida de fuerza, nada más. Pero digamos, en cuanto a lo salarial, no hay nada, y el convenio colectivo, que es lo que tenemos que discutir. Ahora, ¿cuáles son las ofertas que le realizan por parte de los dirigentes de Gasnor? Bueno, en realidad la propuesta que ellos hacen está lejos de lo que nosotros pretendemos, en realidad, ¿no? Esto, para lo que ustedes si no saben, esto viene de hace un tiempo. Nosotros estamos en conversación con ellos por el tema de salario y por el tema de convenio hace aproximadamente 3 meses. Hemos tenido en el medio casi un mes de conciliación. Recién nos han llamado a discutir los salarios, supuestamente cuando faltaba un día para que termine la conciliación. Se pueden imaginar que no íbamos a solucionar en un día un problema, un tema tan complicado desde hace 3 meses que venimos discutiendo. Hace dos días ha pasado lo mismo. Estuvimos acá en un hotel cercano también viendo el tema y como para que ellos no digan que nosotros no queremos dialogar. Y no hemos llegado, por supuesto, a un acuerdo, porque también pretenden que firmemos lo salarial y que firmemos el convenio colectivo casi tal cual como está por 2 años. A donde hay una serie de ítems también ahí que nosotros tenemos que mejorar, tenemos que sentarnos a conversar. Entonces, si no podemos solucionar lo salarial, mucho menos vamos a solucionar el tema de... Muy bien, diversas protestas entonces en esta jornada en la capital tucumana. Reclamos salariales. Guille, otro tema. Cambiemos de tema. Diría Santo. Ganadores para el espectáculo de Princesas. Princesas, Daniel, el musical que se va a presentar este domingo 17 de agosto, y ya están los ganadores, que después vamos a publicarlos también en la fanpage. Bueno, son María del Pilar García, Andrés Alfaro, Mirta Lara,
María Constanza Felipe Casaca, Ana Luisa Tapia, Lore Peralta, Lola Pirindola, qué apellido este, o será un sobrenombre que tiene en el Face, Soledad Brito, Ana Luisa Di Benedetto y Coqui Milani. Muy bien, son los ganadores. Reiteramos rápido: María del Pilar García, Andrés Alfaro, Mirta Lara, María Constanza Felipe Casaca, Ana Luisa Tapia, Lore Peralta, Lola Pirindola, Brito Soledad y Ana Luisa Di Benedetto y Coqui Milani. Ahí está. Cada uno de los ganadores, Daniel, ha ganado dos entradas para, bueno, acompañar al menor a ver el espectáculo de princesas, el musical. Nosotros cuando traigan a Panam Boy. Ahí va, se va a notar, sí, van los Caramelito Carrizo. No sé si Fabri irá, yo voy. Bueno, tienes que justificar. No, cómo va. Yo voy. No importa. Todas las mañanas lo veo a Panam un ratito. Va a estar otro ganador después. Sí, vamos a estar junto al doctor Ricardo Vega Daniel con la columna de salud en el próximo bloque. Ya volvemos. Voto electrónico, la opinión del vocal de la Corte Estofán. ...12 grados la temperatura, 20-24 minutos... también va a estar sobre el final de este noticiero Jorge Cruz con los datos del tiempo, y 21 horas Ariel Fernández con vainilla y limón. Más después, Jorge. Más adelante, como dicen por ahí. Bueno, hablamos del voto electrónico, un tema que fue instalado ya en el tapete político semanas atrás por el intendente Domingo Amaya. La opinión del vocal de la Corte, Antonio Estofán. Hemos estado participando de las pruebas que se hacen en la provincia de Salta. Creo que es muy factible, creo que es un avance interesante, pero bueno, como todas las cosas nuevas hay que probarlas, y cuanto antes se lo haga mejor. ¿Los costos serían los mismos? En algún momento, miren, no me recuerdo bien, chica, pero creo que en la elección del 2007 se instalaron algunas urnas como prueba. No sería el voto, pero sí como prueba. Y una de esas urnas se instalaron en la escuela Monteagudo, donde yo voto, y votaba el gobernador también. O sea, ya se ha probado algo. Pero bueno. Para que garantice transparencia totalmente, hay que probar bien, hay muchas marcas diferentes y bueno, hay que ponerla mejor, ¿no? ¿Hay que, por ejemplo, el modo convencional a la hora del voto genera también un presupuesto importante y el electrónico no modificaría tanto? No manejo la cuestión de costos. Yo creo que hay que avanzar y el avance hoy está dado por el voto electrónico. ¿Cree que la gente estaría preparada para poder incorporar el voto electrónico, dado que la tecnología no está más bien implementada para todo el mundo? En realidad, las urnas que yo conocí eran de un manejo excesivamente sencillo. Creo que la gente con alguna prueba previa, creo que así va a estar capacitada, ¿no? No le puedo decir si la prueba necesita una elección completa o previa, ¿no? No le puedo decir, pero sí, yo creo que un poquito de manejo muy, es sencillo eso, no es nada raro. Bueno, en realidad lo que yo he mandado observadores, no fui personalmente cuando presidía la Junta, fue el secretario y él me dijo que era muy bueno, muy positivo el resultado. Más información ahora y cambiamos de tema para escuchar la palabra del candidato a gobernador por parte del partido Unión y Progreso Social. Estamos hablando de Mario Coltán, quien pidió que no se renueve al marco macro la administración de los fondos provinciales. Explica el porqué en la siguiente nota. En nuestra propuesta programática, entre las principales ideas que tienen que ver con la actividad económica y con el desarrollo del trabajo genuino y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y un Tucumán productivo, hemos planteado que es imperioso establecer la consigna de que el dinero de los tucumanos quede en Tucumán. Y en esto, el dato que hemos obtenido es que en el 2016 se vence la segunda renovación que se le dio al Banco Macro, del señor Jorge Brito, titular del Banco Macro, en la administración de los fondos de la provincia de Tucumán, administración que, como todos sabemos, ha sido altamente redituable para el Banco Macro. Estas privatizaciones, estas concesiones arrancaron
por los años 90, 97, 98, se renovaron en el 2006, ahora vence en el 2016, y lo que vamos a plantear con mucha fuerza, y le pedimos a los tucumanos que nos acompañen, es que no se produzca ninguna modificación o renovación anticipada de este convenio, porque en nuestra propuesta necesitamos recuperar el Banco de Tucumán con una participación del Estado provincial en condiciones mayoritarias. Es lo que comúnmente se llama la conformación de una SAPEM, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, de tal suerte que tengamos una banca provincial que acompañe al gobierno, que acompañe a la provincia en la necesaria reactivación económica, en la generación de empleo, en el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, que representan la ocupación del 70% del mercado laboral en la provincia de Tucumán. Siguen llegando las quejas de los usuarios a la Defensoría del Pueblo. Estamos hablando de dos temas relacionados a la facturación de Gasnor y también a la de la telefonía celular. Estamos atendiendo más o menos 300 usuarios por día. Nos hemos organizado para que rápidamente atenderlo, así que los usuarios pueden concurrir con tranquilidad, no van a perder más de 10 minutos. Lo asesoramos, controlamos la factura y en todos los casos que corresponde, nosotros mismos como Defensoría le preparamos un formulario, un dictamen que lo firmo yo y hacemos el trámite en Gasnor para que le restituyan inmediatamente el subsidio. Ya hay más de 2.000 casos, hasta la semana pasada había más de 2.000 casos, de 2.000 usuarios que hemos conseguido que les restituyan y tienen el mismo precio por metro cúbico que tenían antes de la quita del subsidio. Entonces yo le advierto esto a los usuarios, hay dos maneras de evitar este impacto fuerte en el bolsillo que ha tenido la factura. Una es para aquellos que reúnen las condiciones para exceptuarse, que lo hagan. Pueden ir directamente a Gasnor o pueden ir por la Defensoría. Cuando van a la Defensoría, lo hacemos nosotros el trámite es sencillo, es rápido. Y la otra forma, para aquellos que sí pueden pagarlo, que no tienen problemas económicos, la forma de pasarse a otro cuadro tarifario, donde el precio es menor, es haciendo algún ahorro respecto al año pasado. El ahorro, un ahorro entre un 5 y un 20, le significa entrar en otro cuadro tarifario. Ahora, por otro lado, el tema de las empresas de telefonía celular, también hay denuncias respecto a este tema, ¿no? Bueno, es de todos los días. Yo lo vivo diciendo, las empresas de celulares, la verdad que hacen lo que se les da la gana, porque tienen ganancias multimillonarias, no hacen las inversiones que deberían hacer, los servicios son malos, encima te cargan con servicios que vos no has contratado y te los cobran. Nosotros hemos detectado otra vez, parece que es por época, hemos vuelto este último mes, nos han llegado muchísimos casos de servicios no contratados y que le llegan al usuario y mucha gente no se da cuenta. Nosotros en esos casos rápidamente conseguimos que le den de baja y que le reintegren al usuario el dinero. Pero también le solucionamos al que se dio cuenta, pero ¿cuánta gente no se dio cuenta y está pagando dinero todos los meses que no corresponde? El engaño principalmente pasa por estos mensajes de texto que llegan, claro, y que después continúan cobrando sin que el usuario lo sepa. Exactamente, que te llegan mensajes del estado del tiempo y la gente lo lee con naturalidad, no sabe que le están cobrando, u otros tipos de servicios. Vamos a escuchar ahora la palabra del secretario de Desarrollo Productivo, Bartolomé Del Bono, quien hizo referencia a cómo será el operativo del fondo del Bicentenario, el cual está destinado a los productores cañeros. Se realizará mediante la Caja Popular de Ahorros, así lo confirmó. Lo que se ha establecido es que sea una operatoria que se hace a través de la Caja Popular de Ahorros de la provincia y destinada a los pequeños productores de caña de azúcar hasta 50 hectáreas, donde hasta el momento se ha venido comprando un máximo de 100 bolsas por productor y ahora se ha decidido elevar esa suma hasta 150 bolsas. Actualmente el valor de la bolsa a la cual compra la Caja Popular son 260 pesos, que es un valor sustancialmente mayor a lo que operaciones, digamos, que se hacen en distintos circuitos
los reciben los cañeros, ¿no? ¿Esto la idea es paralizar quizás un poco el mercado negro? Bueno, es una manera de apoyar al productor, ¿no es cierto?, y al tenedor de esas bolsas de azúcar, el tenedor original de esas bolsas de azúcar, para evitar que las malvenda, efectivamente, y que haya distorsiones de precios por estas necesidades que siempre surgen para los productores, ¿no? Entonces, como es una operatoria destinada a los pequeños productores cañeros, la atomizamos porque estimamos que hay unos 4.000 o 4.500 productores individualmente tomando que tienen menos de 50 hectáreas de cultivo, con lo cual repito que es una operatoria que le puede llegar a mucha gente, ¿no? ¿Hasta aquí cómo está funcionando bien? Está funcionando bien, comenzamos con un pequeño remanente de bolsas de zafra 2013, pero ya se ha generalizado en esta zafra 2014 a partir de el momento en que el productor ya tenía su azúcar equivalente producto de la maquila con los ingenios y que ya estaba en disponibilidad de venderla. La verdad es que es una operatoria muy sencilla y lo que primero que tienen que hacer los productores es acercarse por las diferentes dependencias de la Caja Popular de Ahorros para interiorizarse sobre la documentación muy sencilla también que tienen que presentar y es una operación rápida también para que ellos puedan tener el valor también de las bolsas que vendan. De ir a la pausa, ya volvemos. 50 años de APEM en instantes en Teleflash. Bien, por fin me enteré para qué sirve la apéndice. Chat, misterio develado ya. Un saludo para Andrea Quinteros, mi amiga, que fue intervenida también de ese problemita. Así que ya está trabajando con normalidad. Muy bien. Continuamos con más información. Tenemos. Que está Jorgito Cruz. Sí, y a las 21 horas Ariel Fernández con vainilla y limón. Bueno, el gremio de los docentes, en este caso APEN, celebró sus bodas de oro. Realmente felices, muy, pero muy emocionados. En estos últimos años hemos convivido con un grupo de trabajadores y docentes y afiliados, momentos muy lindos, y hoy encontrarme con todos ellos y aparte poder encontrarme también con los ex miembros de comisión directivas anteriores, con secretarios anteriores que hicieron y construyeron cada uno desde su impronta esto que es hoy APEN, me emociona enormemente y creo que nos emociona a todos los que hoy somos la conducción directiva. ¿En qué se ha pasado estos 50 años para que APEN siga como un gremio fino? Siempre el lema y en lo que se basó fue en la defensa de la escuela pública, porque ya en el año 69 se inauguró, comenzó a funcionar, digamos, en el año 64, pero allá por el año 69, 70, ya se vislumbraba la privatización, comenzábamos a tener aquellos primeros empujes del neoliberalismo, y este grupo de docentes, muy preocupados por la educación y una educación pública y para todos, es lo que llevó a poner este lema y a trabajar todos estos años en defensa de la escuela pública. Y cuando hablamos de defensa de la escuela pública, estamos hablando de la defensa del alumno como eje principal y del docente. Y cuando hablamos del docente, hablamos de condiciones dignas de enseñar, con un salario digno, con capacitación, con actualización constante, que lo lleve a estar acorde al contexto que se vive y a la realidad social que tenemos hoy en nuestra provincia y en el país, ¿no? Cristina Bustos, bueno, ¿qué reflexionas de estos 50 años de APEM? Bueno, estamos muy contentos hoy que cumple nuestra institución 50 años. Hoy están invitados muchos compañeros que transitaron por el gremio y la actual comisión directiva hemos decidido la imposición del nombre del edificio. Se va a llamar Profesor Dionisio Augusto Paz, que fue el segundo secretario general de APEM, y él también se caracterizaba con nuestro lema, sea un gestor enorme de la defensa de la escuela pública. Importante torneo de hockey este fin de semana en nuestra provincia para jóvenes e infantiles. El fin de semana se lleva a cabo el 28º encuentro interprovincial de hockey infantil juvenil, bueno, que alberga todo lo que es las categorías infantiles y juveniles, tanto de varones como de mujeres.
Es un encuentro que ya tiene todo un prestigio en el norte de Tucumán, es el norte del país, perdón, es el más importante en sus características, albergará aproximadamente 2.000 jugadores entre varones y mujeres. Y bueno, y son dos días que de pleno hockey, donde lo que son nuestras infantiles y juveniles tienen la oportunidad por ahí de jugar con equipos con los que normalmente no se enfrentan, dado que en el hockey de Tucumán existen tres divisiones o tres divisionales, digamos. Vienen equipos de diferentes partes del país, los más importantes, me decía también. Sí, vienen equipos, sobre todo en esta ocasión, del norte del país, equipos de Salta, de Catamarca, de Santiago del Estero y por supuesto todos los equipos de Tucumán que van a estar participando de este evento que es muy esperado, digamos, por el hockey infantil y juvenil dentro de la provincia. ¿A dónde se va a desarrollar este encuentro precisamente? El encuentro se lleva a cabo en el Jockey Club de Tucumán. El día sábado desde las 10 de la mañana es el acto inaugural y de ahí empezamos con la competencia, con la convivencia hasta las 17 horas aproximadamente, y el día domingo también arrancamos a las 10 de la mañana y hasta aproximadamente las 15 o 16 horas. ¿Cómo ve? Los juveniles están en crecimiento, ¿hay material para rato? Sí, sí, la verdad que nosotros tenemos hoy por hoy material en mucha cantidad de jugadores, sobre todo en ese rubro, que es el que nosotros un poco hacemos más hincapié porque es la base para el futuro. Tenemos aproximadamente casi 30 equipos inscriptos en séptima división y otra misma cantidad en sexta división. Y bueno, trabajando constantemente porque, como te decía, el desarrollo de esa rama, que es la rama juvenil, es la que nosotros nos va a dar el cimiento para el crecimiento en el futuro, que es lo que buscamos para el hockey de Tucumán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ayer a la tarde ya mejoraron las condiciones en cuanto a nubosidad, el frío matinal presente nuevamente en la jornada de ayer y también hoy a la mañana. Vamos a ver el mapa, allí tenemos las temperaturas extremas en distintos sectores del país, 2 bajo cero en la Patagonia, 5 en la máxima, 3 y 17 en el centro, 7 y 22 en la zona norte. Vamos a ver el mapa de nuestra provincia, allí tenemos las temperaturas extremas de la jornada. 18 grados la máxima a las 5 de la tarde, 4 grados 5 décimos la mínima a las 6 de la mañana. En ese horario, 3 grados la sensación térmica, la presión 972, 12 grados la actual, 55% la humedad, y el pronóstico indica la continuidad del tiempo bueno, frío y seco, 6 de mínima, 22, 23 de máxima en la jornada de mañana en zonas de llanura, 2 y 18 en zonas de altura. Y las temperaturas van a continuar en ascenso hacia el fin de semana. Y allí tenemos el pronóstico para el día sábado 8 y 24, el domingo 9 y 26, 27 grados, el domingo una jornada muy agradable, el lunes 10 y 25, y nuevamente la semana que viene vamos a tener un gradual descenso también, ya seguramente a partir del día martes, cuando tengamos el ingreso del aire frío nuevamente por la parte central y norte del país. Se mantienen las reparaciones en la 302, la 305 y la 307, transitar con precaución. Siempre en esta época es bastante escasa la visibilidad por la cantidad de humo, por todo esto que, al ser bastante seco el mes de agosto y ventoso, siempre se ve reducida la visibilidad por la bruma. Entonces, transitar con precaución en estas rutas mencionadas, y va a continuar durante toda esta semana el tiempo con frío matinal, templado a cálido ya hacia el fin de semana en horas de la tarde y con cielo despejado parcialmente nublado. Será hasta mañana, gracias. Antes de reiterar los ganadores de las entradas para el espectáculo Princesa, sí, el saludo muy grande para los hinchas de San Lorenzo, Guille. Ganadores. Que son campeones de la Libertadores de América, no importa que haya sido una final con un equipo paraguayo, que en la semi hayan jugado con un equipo boliviano, porque antes han eliminado a los brasileños. Ah, muy bien. Así que felicitaciones para San Lorenzo. Nadie dice que es una copa devaluada. Para nada. Para nada. Pero felicitaciones para San Lorenzo de Almagro, mi amigo Ursevich, a Martín Pels Vega, hincha de San Lorenzo, Juan Jaffa, de Famadillo, hincha de San Lorenzo, Héctor Romano, hincha de San Lorenzo, ya no conozco más. Bueno, hay algunos, contábamos no con dos ayer. No conozco más, o sea, debe haber uno más. Bueno. Así que felicitaciones, Silvina Saleme. Ahí está. Colega y amiga también. Se suma. Es cuerva ella de alma.
así que campeón con San Lorenzo de Almagro en estas Libertadores de América, y San Lorenzo se ha ganado con este título de ser el representante de este continente, y bueno, y argentino además, en el Mundial de Clubes, que va a tener lugar en el mes de diciembre en Marruecos, torneo donde va a jugar el Real Madrid. Cristiano, atentos, ya está pensando en que lo va a marcar Gentiletti. ¿Está temblando ya? No puede dormir. Y el no otro que malo. Es Prosperi. No también puede. Están ahí. Está Cristiano, no sea da más. Malo. No bueno. Puede dormir Cristiano. Y Buffarini, que lo preocupa a Gareth Bale, que le va a tapar la banda. No sea malo, téngale no, fe. Están, no pueden dormir. Temblando. Temblando del Real Madrid. Rumo bueno, ahora felicitaciones para San Lorenzo, bien merecido. Rumbo al Vaticano van a entregarle la semana copa. Que viene le van a llevar el trofeo a Francisco. Va a viajar Tinelli, sí. Lamens y a lo mejor todo el plantel. Total, Tinelli tiene plata. ¿Cuál es el problema? Así que viajarían los integrantes del primer equipo de San Lorenzo a ofrendarle la copa al Papa Francisco, que festejó también. Sí, por supuesto. Mira, el Papa llegó. Se lo sacó campeón y ahora ganó la Libertadores. Lo que no hizo San Lorenzo en toda su vida, lo hizo en 6 meses. Están bendecidos. Este no, sí, tienen ayuda divina. Le quitaron el teléfono a Bianchi. ¿O no? Y bueno, sí, seguro está claro sí. Eso. Bueno, después le voy a comentar un tema polémico que ha instalado Richard Vega. Pero ¿qué pasó? No lo podemos comentar al aire, privado. Yo lo voy ah, a bueno. Vamos. Guille, los números de los nombres de los ganadores. Los nombres de los ganadores, Daniel, vamos a mencionar a María del Pilar García, a Andrés Alfaro, a Mirta Lara, a María Constanza Felipe Casaca, Ana Luisa Tapia, a Lore Peralta, Lola Pirindola, Brito Soledad, Ana María Luisa Di Benedetto y también Coqui Milani. Les recordamos, Daniel, que van a ser ganadoras de 2 entradas para acompañar al menor a ver Princesas, el musical que se va a estar presentando este domingo 17 de agosto. Así que una actividad para este fin de semana largo. Gerente Omar del Departamento Artístico va a estar acá. Atento a eso. Atento para entregar las tarjetas. Horario comercial de 9 a 13 horas y de 17 a 21 horas pueden pasar a retirar las entradas. Hasta mañana. Bien, antes del cierre les comentábamos, volviendo al tema del conflicto de la UNT, la rectora ha convocado una asamblea mañana también, así que atentos, así que puede ser una jornada complicada como la que fue ayer en el rectorado, que sigue tomado por los estudiantes. ¿Qué aportan? ¿Solución alguna? Ninguna. Todavía no. Ninguna toma aporta absolutamente nada, al contrario, perjudica. ¿Qué más le queda? ¿Qué más la tenemos? Ropita. La ropa. Vamos a agradecer, Daniel, como todas las noches, y las invito a ustedes ahora, que ya estamos próximas al fin de semana, a visitar Capo en 25 de mayo 464, a buscar el outfit para este fin de semana. Atentas todas, y agradezco siempre la atención que me dan en este lugar, y el mejor servicio de peluquerías también para mimarnos un poco todas las mujeres está en Graciela Cruz Peluquerías. No dijo ninguna palabra rara. Ninguna. Outfit. Ah, ya outfit, la tenemos sí. Incorporada. Bueno, ya la tengo. El conjuntito. Conjuntito para bien. El fin de semana. Ahí está. Para salir. Bien, ¿a dónde va a ir el fin de semana? ¿Con quién? Con Bernie, ¿a claro. ¿A qué hora? No sé, todavía no está nada organizado. ¿Cómo se porta Bernie? ¿Bien? Bien, excelente. Nos vamos, punto final para esta emisión de Teleflash, la cita informativa como siempre para mañana a las 20 por el 5 de Supercanal y también por Cadena 3. Hasta mañana, buenas noches. Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver.